Yo vengo a presentar todo el trabajo que he desarrollado estos últimos 5 meses. Cuando estaba preparando la presentación, te das cuenta que en 5 meses pueden ser un periodo de tiempo muy corto, pero que puede ser muy intenso y muy productivo. Y bueno, vengo a presentar mi proyecto personal, que es una marca de ropa que se llama Wacao. Wacao es un nombre inventado que viene de dos términos. Wacao es la palabra maorí que significa norte, y la W significa pues la inicial de mi mote surfero, que es Way. Mi amigo siempre me llama Way, entonces esto es un poco de dónde ha nacido el nombre. Y Atlantic Coast hace referencia al término geográfico en el que queremos desarrollar la actividad. Para mí, emprender después de estos 5 meses de intenso trabajo significa estas 4 palabras: el verbo emprender, la pasión, la ilusión y el aprendizaje. Para este proyecto he intentado fusionar 2 de mis pasiones. Una viene de mi formación académica, yo vengo del mundo del diseño gráfico, la ilustración y la publicidad. Y he querido fundirlo pues con mi pasión y con mi afición desde que era quinceañero, digamos, que es el mundo del surf y el snowboard. Cosas que esta pasión me ha llevado a viajar por varios puntos a disfrutar de esta pasión. Entonces yo he querido unir estas 2 pasiones en esta marca. Toda marca necesita un símbolo gráfico que la identifique y que la haga visible. Pero esto no es suficiente porque no puede limitarse solo a una expresión gráfica, sino que tiene que estar sustentada en otro tipo de valores que refuercen el valor de la marca. Este tipo de valores, una de las primeras decisiones que tomamos en Wacao fue que todo surfista es un amante de la naturaleza e intenta ser respetuoso con el medio ambiente. Entonces, una de las decisiones fue que las prendas estuviesen hechas de poliéster reciclado, proveniente de botellas. Y la otra fuese que el algodón fuese orgánico. Entonces, esto le da un valor añadido a la marca y no solo se queda en mera especulación, digamos. Otra de las cosas que quise hacer para la marca fue hacer una segmentación de inicio. Trabajar una línea de básicos en el que el logo toma el protagonismo en las prendas, y esto refuerza la notoriedad de la marca y que sea reconocible para la gente, bueno, para el público, digamos. Otra de las líneas sería que cada uno de los diseños representase un spot surfero. Bien puede ser de la geografía gallega, portuguesa y de otros puntos. Entonces esto refuerza el valor emocional de la marca y hace que la persona se pueda sentir identificada en la marca. Y la línea de camisetas, que en este caso sería con lo de las playas, pero al contrario que las sudaderas, que tendrían que llevar el poliéster reciclado, en esta serían 100% algodón orgánico. Entonces, estas serían las bases que sustentarían las prendas de la marca. Y la tercera segmentación sería hacer una línea de street que sería más urbana y para un público más juvenil, digamos. Entonces, en esto se ha basado la estrategia de la marca en sí. Y después, otro de los trabajos, que ya es el trabajo más puramente técnico de la marca, fue el desarrollo de la tienda online, que se hizo con una plataforma PrestaShop, que es una plataforma que está dedicada a la venta online y que está bastante desarrollada, al SEO, al posicionamiento, que bueno, esto es, bueno, no sé si estáis enterados de lo que es todo esto, pero bueno, es que tu web tenga presencia en internet y que Google no te penalice y estos entresijos de internet que yo antes desconocía. Entonces, para el desarrollo de la marca se hizo el diseño web de lo que sería la página, el SEO, el posicionamiento,
esto serían los pantallazos de cómo está estructurada la web. Y, bueno, no os conté, guacao.es, lo más importante. Estoy hablando y no os digo ni cómo se llama la web. O sea, guacao.es. Y con mis compañeros y con todos los asistentes que habéis venido hoy aquí, pues he querido tener un detalle, y si os registráis en la web y ponéis ese código, tenéis un 15% de descuento. Podéis hacerle fotos y sobre todo registraros en la web, que necesito visitas y crear comunidad y eso. Después está, abajo os señalo la presencia en redes sociales, y más abajo mi web personal de diseñador, porque esto hay que pagarlo con algo, entonces yo me dedico también al diseño gráfico y esa es mi web personal. Y por último, y lo más importante, darle las gracias a mis compañeros, que nos hemos encontrado un clima de trabajo bastante agradable, hemos sido un grupo bastante bien avenido, al espacio coworking que nos ha brindado la Diputación y los mentores que nos han ayudado, y después a nivel ya más personal a Miguel, que ha estado un poco mandándonos emails todas las semanas y llevando el tema del coworking un poco más en el día a día, a Ignacio, que ha sido mi tutor del proyecto, y a Verónica, que me ha ayudado con el plan de marketing. Y en paralelo, y no tiene nada que ver con el coworking, Softdeal, que es la empresa con la que colaboro y que me ha ayudado con la plataforma online. Y nada más. Bueno, y a todos los, al EOI, a la Diputación y al Fondo Social y todo esto, que todo esto corporativo. Y esto es mi proyecto. Y espera, quiero tener un detalle con vosotros. Creo que me ha sobrado tiempo al final, ¿no? Bueno, unos stickers que sí os pueden quedar muy bien en el coche si los vais pasando por ahí. Y, bueno, sí. Y las prendas que las he puesto aquí se me ha olvidado. Y bueno, estas son las prendas de poliéster reciclado y de algodón orgánico. Y os explico. Este sería un spot surfero con la latitud, la longitud y el nombre de la playa. Y bueno, esta era la marca anterior, una línea más de street. Y bueno, a partir del sábado ya tendré las prendas nuevas. Y esto solo acaba de empezar. Muchas gracias.